Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias al INEI y al Banco Interamericano de Desarrollo por permitirnos compartir la experiencia de Panamá. Lamentablemente en este evento no tenemos ningún compañero ni compañera del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá, que es la entidad que por mandato constitucional y legal está llamado a la realización de los estudios, encuestas y censos sobre temas de interés nacional. Sin embargo, dentro de nuestras limitaciones técnicas, porque yo soy de formación abogada, trataré de informarles de cuáles han sido las experiencias que hemos venido desarrollando con el objetivo de contar con datos estadísticos útiles para poder desarrollar las acciones, las políticas y las estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres. Decirle que nosotras solamente, y digo nosotras, el equipo del Instituto Nacional de la Mujer, su directora general, solo tenemos 2 años de haber llegado a la gestión pública, así que hemos tenido que, de alguna manera, responder también a las demandas de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil ante un fenómeno de creciente emergencia y que se ha colocado como el segundo delito de mayor impacto a nivel nacional. Decirles también que el caso de las muertes violentas de mujeres, los femicidios, en un 85% responden a delitos de violencia doméstica, donde el femicida ha sido justamente el compañero de vida, expareja, no exnovio. Entonces, la situación se declara como una situación alarmante. En el año 2014, para compartirle algunos datos, se reportaron denuncias en el Ministerio Público por el orden 17.321 denuncias, 25 femicidios, y para el año 2015 se incrementó a 20.516 denuncias, 28 femicidios. En el 2013, 34 femicidios. Para una población que apenas llega a 4 millones de habitantes, esto es demasiado, es una cifra intolerable. De ahí que, además de impulsar la iniciativa de volver a recoger, de hacer una encuesta de percepción y de prevalencia de la violencia doméstica, nos hemos visto abocada a coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para poder dar una respuesta inmediata a las mujeres que están sumergidas en los hechos de violencia doméstica. Así que mi presentación está dividida en 3 fases. Una primera fase donde hago un recuento de las iniciativas que se han venido generando para la producción de datos estadísticos a partir de los registros administrativos. Una segunda parte en donde hablo de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizada en el año 2009, que es la única encuesta que ha recogido un módulo, a través de un módulo, la prevalencia de la violencia doméstica a nivel nacional. Y en un tercer momento, rápidamente, algunas de las acciones de emergencia que hemos tenido que establecer para poder dar respuesta a la grave situación de violencia en el ámbito doméstico que confrontan las mujeres panameñas. Quiero volver a hacer la… Hacer una observación, como decía hace un momento, yo soy de formación jurídica y vengo de la sociedad civil, así que si en algún momento no encuentran ustedes toda la experticia y toda la información que quisieran tener al respecto de la encuesta, de la aplicación del módulo de violencia doméstica, les pido desde ya disculpas. Bueno, yo titulé esta presentación hacia la gestión de una plataforma estadística funcional al diseño de las políticas de prevención de las violencias contra las mujeres. Como ya se ha dicho a lo largo de este seminario, las encuestas de hogares son costosas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, adscrita a la Contraloría General de la República de Panamá, realiza todas las encuestas que a solicitud y interés del gobierno central y así como de la sociedad civil y los organismos internacionales requieren con pocos recursos, con poco personal técnico y con un sinfín de responsabilidades que muchas veces se traspasan su ámbito. Sin embargo, pues haciéndose eco a las demandas
de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres y con el apoyo del PNUD y del BID, han decidido que para el año 2017 se le hará la primera encuesta de victimización. Bien, el género en la estadística nacional. Como le comentaba, bueno, en Panamá contamos con un marco jurídico robusto en términos de fortalecimiento de la institucionalidad a cargo tanto de proveer los datos estadísticos a nivel nacional como de generar e impulsar las acciones y las políticas públicas para el adelanto de la mujer. Y ahí les puse un conjunto de normas que desde el año 1960 hasta el año 2009 han venido generando esa normatividad jurídica que le da legitimidad y define las responsabilidades para cada una de las instancias. Todas estas normas están inspiradas en los instrumentos internacionales, en las plataformas de Beijing, CEDAW, Belén do Pará y los ODS. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, es una dependencia adscrita a la Contraloría General de la República y tiene el rango de dirección nacional. Pues sus funciones generales: recopilar, procesar, elaborar, analizar y publicar, difundir los datos estadísticos, colabora con los organismos internacionales en el desarrollo de las estadísticas nacionales e internacionales para establecer o mejorar la coherencia y comparabilidad internacional. Bueno, el Sistema de Indicadores de Género de Panamá, SIECPA, que realmente es una red de organizaciones proveedoras y usuarias de indicadores de género para todos los efectos del impulso de la política pública, para la evaluación y monitoreo de las acciones. Fue creada en el año 2009. Tiene por propósito, está conformada por instancias públicas y privadas. Su función es proveer estadísticas para la incorporación del enfoque de género en la estadística nacional. Bueno, además de esto, ¿qué más le cuento? Los objetivos: hacer el seguimiento de los cambios en la situación de las mujeres en relación con la de los hombres, responder a las necesidades de información de los gobiernos, tanto en la comunidad internacional como en la sociedad. Hacer el seguimiento de los cambios en la situación de las mujeres en relación con los hombres, responder a las necesidades de información de los gobiernos, evaluar el impacto de las políticas públicas, medir el cumplimiento de los compromisos de las autoridades. Contribuye, pues, a identificar las necesidades específicas. Bueno, eso ya lo mencioné. En cuanto a las competencias, competencias del Instituto Nacional de la Mujer. Aquí me quiero detener porque ha sido uno de los temas de preocupación con los que he comentado con algunos de los y las participantes. Y resulta ser que apenas en el año 2011 el Instituto Nacional de la Mujer se establece como una entidad autónoma. Solo cuenta hasta el año pasado con 120 funcionarios a nivel nacional y presencia física en 2 provincias. Ante esta realidad, el poder tener un lobby político y una capacidad de impulsar la generación de datos estadísticos, pues resulta que la institucionalidad se queda pequeña. Ni siquiera tiene poder de presentar ante el Ejecutivo sus propias agendas para el impulso de los derechos humanos de las mujeres, con lo cual las alianzas estratégicas han sido fundamentales para lograr los avances que hasta ahora hemos logrado obtener. Y bueno, la ley dice que nuestra responsabilidad es contribuir en la coordinación y asesoría de las dependencias estadísticas de las instituciones en aspectos conceptuales relacionados al enfoque de género, colaborar en la supervisión y envío de información estadística al INEC para la configuración, mantenimiento, sostenibilidad y mejoramiento del SIECPA. Pero resulta que el Instituto Nacional de la Mujer, su dirección dedicada al presupuesto público, a vigilar y supervisar la ejecución del presupuesto, es a su vez el que acompaña los procesos de planificación y acompaña los mecanismos gubernamentales, que son 45, en la revisión de sus protocolos para la producción de datos estadísticos, con lo cual realmente es mucha demanda para la capacidad técnica y humana del personal del Instituto Nacional de la Mujer.
Por lo tanto, yo concluyo que necesitamos dar un paso importante, gigantesco, en el fortalecimiento de la institucionalidad para que pueda realmente cumplir ese rol fundamental de impulsar, de acompañar y de lograr que las encuestas se implanten como una herramienta de uso permanente, como algo que no se tiene que discutir, sino que se tiene que hacer. Y ahí hago un llamado pues a las instancias organizadoras y a las que son asesoras para establecer unas líneas de intervención que tengan que ver precisamente con esto, con los lobbies, con la adiestrar a las institucionalidades de la mujer y otras otros organismos, incluso de la sociedad civil, para este diálogo permanente. Bueno, los organismos públicos que conforman la red, bueno, son 45 entidades públicas, centralizadas y descentralizadas, incluyendo las universidades y hospitales, y 9 organizaciones de la sociedad civil. CIECPA cuenta con 536 indicadores y 340 datos, ahí los ven enumerados, y abajo he puesto el link de la página web donde pueden encontrar estos datos. Importante decirles que en el año 2013 se hizo un esfuerzo gigantesco para reformular los indicadores y los datos. Sin embargo, a la fecha todavía el sistema no ha podido actualizarlos y tenerlo a disponibilidad de los visitantes de la página web. Entonces, se ha adelantado, se sigue trabajando sobre ello, pero lamentablemente por razones técnicas y humanas, presupuestarias, no se ha podido actualizar. La competencia de la red, cada dependencia del Estado a través de su oficina de estadística y su oficina de asuntos de la mujer incorpora la perspectiva de género en su sistema de registro de información estadística mediante las siguientes acciones: revisión y modificación de los instrumentos, contribución al mantenimiento y mejoramiento del CIECPLA, incluyendo el envío oportuno al INEC y al INAMU de la información completa requerida para la implementación del CIECPLA. Bueno, ahí puse un tipo flujograma de atención de cómo es el proceso de generación del dato y del uso del dato. Bueno, toca entonces ahora comentarles sobre la medición de la violencia contra la mujer por encuesta de hogares en Panamá. En Panamá, la única vez en que se ha hecho una encuesta que ha incorporado un módulo sobre violencia doméstica ha sido en el año 2009 a través de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que se sustentó y se tomó como modelo la encuesta de República Dominicana del año 2002. El objetivo, conocer los indicadores nacionales de salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres en edad reproductiva. El universo de estudio estaba comprendido por la población femenina de 15 a 49 años y la masculina de 15 a 50 años de edad. El marco muestral estaba basado en el censo de población y vivienda del 2000. Disculpen. Bueno. La cobertura de la muestra. Se logró realizar la entrevista a un total de 6.732 hogares, en donde se pudo encontrar 5.831 mujeres y 2.813 hombres. Como dato relevante, y a mí me gusta remarcarlo siempre que puedo, la característica de las familias de los hogares panameños es que hay un alto porcentaje de hogares facturados por mujeres. En el área urbana alcanza el 28.6%, en las zonas rurales 18.1% y en las regiones indígenas 21.4%. Y según los últimos estudios presentados por el Instituto de Estadísticas y Censo, el 60% de los hogares pobres están administrados o facturados por mujeres solas. La cobertura de la muestra, se logró realizar entrevistas un total, sí, esto ya lo había mencionado, a ver. Los indicadores fueron el VIH-Sida, lactancia, salud materna, igualdad de género y violencia doméstica. Bueno, en cuanto a violencia doméstica, se incluyó un conjunto de preguntas para obtener información sobre la prevalencia,
y las características de la violencia física, sexual, emocional, física y sexual ejercida contra la mujer alguna vez unida por parte del marido o esposo. A las casadas unidas se le preguntó por estas mismas formas de violencia realizadas por su marido o esposo en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. A todas las mujeres se le preguntó si alguna otra persona había ejercido violencia física alguna vez en su vida después de cumplir los 12 años. Bueno, algunos resultados. De una muestra de 598.191 mujeres encuestadas, el 19.7 experimentaron violencia física. También, pues, la encuesta arrojó que entre mayor educación las mujeres buscaban menos ayuda, que la violencia emocional se producía más entre mujeres con mayor educación y que la violencia física y sexual se producía más entre mujeres pobres. También que entre mayor número de hijos, mayor era la relación de la violencia física y sexual contra estas mujeres. Decirles algo muy interesante, bueno, que esta encuesta incluyó 4 comarcas y las regiones, territorios y tierras habitadas por poblaciones indígenas, que en Panamá son bastante, son extensas, alcanzan un 5% de la población. ¿Qué más? Bueno, los temas indagados: violencia física, violencia durante el embarazo, violencia sexual, grado de control que ejerce el esposo o compañero, formas de violencia conyugal, frecuencia de la violencia, búsqueda de ayuda para detener la violencia, tipo de ayuda que buscaron las mujeres. Bueno, oportunidades e iniciativas adelantadas a partir del 2015. A partir del 2015 hemos logrado la firma del acuerdo interinstitucional para la prevención de la violencia contra mujeres en las relaciones de pareja, de las cuales se desprende 2 elementos operativos: la creación de una base de datos de medidas de protección y de una base de datos sobre los agresores. También se firmó un convenio y cooperación asistencia técnica para mejorar el formulario de investigación de femicidio. Bueno, con respecto a los temas de la base de datos de agresores y de medidas de protección, lo que les decía hace un rato, la mayoría de los femicidios son femicidios íntimos, la mayoría de las mujeres murieron con lo que decimos nosotras, la orden de protección en las manos. La policía ni las instancias de seguridad pudieron hacer efectivo las órdenes de protección, las medidas de la orden de alejamiento, porque no se conoce ni quién emite la medida. Ni las mujeres muchas veces no establecen el grado de riesgo en el que se encuentran. Entonces, una de las maneras de poder responder a la situación es poder contar con el dato inmediato de quiénes, dónde están, para que las instancias de seguridad puedan hacer efectiva las órdenes de protección hacia estas mujeres. La buena noticia es que la buena noticia es esto, que se realizará en el 2017 la primera encuesta sobre violencia contra mujer en el marco de la Ley 82. Esperamos que los países que están en este momento realizando sus encuestas o que se preparan para ella nos apoyen en poder con toda la información y con toda la experiencia que van a tener para que nosotras podamos también en nuestro país contar con una encuesta que llene los cometidos tan deseados de poder saber el estado de situación. Muchas gracias.